Hola, 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 mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más a este vuestro canal Legoladas. Hoy traigo uno de esos vídeos que tanto os gustan de restauración. Y es que fijaros pues que Nancy tengo ahora mismo entre las manos. La verdad es que es una maravilla de estas de tobillo gordito de primera época y muy bonita, ya lo veréis. Porque hay que restaurarla antes, arreglar un poco este pelo que como veis pues está bastante estropeadillo, el maquillaje hay que arreglarlo y sobre todo ese ojo tenemos que solucionarlo. Entonces, si queréis ver cómo conseguimos dejar a esta Nancy así, quedaros hasta el final que os lo vamos a contar todo pasito a pasito. Y aquí vamos a empezar la restauración de la muñeca, como siempre, con agua, jabón, lavando y desinfectando muy bien la muñeca con un cepillito de estos de uñas que sale muy bien toda la porquería. Y con eso vamos a lavar toda la muñeca, tanto la cara como el cuerpo. Y una vez hecho esto, lo que haremos será lavar muy bien el pelo y ponerle una mascarilla que vamos a dejar durante todo el proceso de restauración y se la quitaremos ya en el último paso. Bueno, pues ahora toca ir con el siguiente paso, que lo que vamos a hacer es arreglar este ojo. Como tengo bastante experiencia en este tema, pues os diré que lo que ha debido de pasar es que una de las patillas que sujetan el ojo dentro del soporte se ha roto y entonces por eso el ojo está ahí bailando dentro del soporte. Así que lo primero, necesito la pistola de calor, voy a cogerla. Esto, bueno, lo voy a poner como lo tengo aquí en el 3 porque sabéis que me gusta darle flojito y que no tengamos accidentes de que se nos queme la goma ni se nos deforme. Bueno, yo creo que así está. Le he dado calor a los dos porque, bueno, pues ya que los tengo que sacar, pues voy a sacar los dos y así el otro pues lo dejo también limpito. Y pulido. Entonces, bueno, vamos a ver. Pues este es el ojo con el problema de que no abre. Y mirad, como no me equivocaba, este es el problema. ¿Veis esta patilla de aquí, verdad? Pues en el otro lado tendría que tener otra. Y como veis, se ha roto. Esa patilla se ha roto. Así que esto, pues tenemos que hacer una cosita, que es fabricarle aquí una patilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una broca muy finita. Le vamos a hacer ahí un agujerito y le vamos a poner un trocito de alambre. Además veo que no tenemos pestaña, con lo cual tendremos que ponerle una pestaña nueva. Y el otro ojito está muy bien, pero lo vamos a pulir también un poco. Este, como veis, también tiene ahí una muesca. Esa muesca de ahí vamos a ver si sale con el pulido, porque si no, pues mala solución va a tener. Así que vamos a intentar arreglar estas cositas. Esto es un pulidor, como veis, esto es para pulir uñas, lo hay pues en todos sitios que tienen limas y tal de uñas. Entonces aquí vienen una serie de pasos según el grano sea más rugoso. Por ejemplo, este que es el 1 sería una lima normal que no le vamos a utilizar porque nos va a rayar todo el ojo. El último paso, que es este, el del brillo, es el que vamos a dar el último. Y antes le voy a dar el 5, el 5 un poquito, porque esto que tiene aquí es como un arañazo. Entonces, para quitarle lo que sobresalga.
Esto lo hacemos con movimientos circulares y le vamos dando hasta que lo dejemos liso. Entonces, si está liso o no, es algo que tenéis que notar al tacto. Una vez que lo notéis ya liso, es cuando ya hay que darle el brillo. Y ya una vez que está liso, entonces ya sí, vamos a coger este de aquí, que es el del brillo, que es el que está suave, y es el que le tenemos que dar hasta que nos quede brillantito y se quite esa marca. ¿Veis cómo va mejorando? ¿Cómo va poquito a poco saliendo? Algunas veces cuesta más, otras cuesta menos, a veces pues nada, con una pasada salen y otras veces me tengo que tirar aquí, francamente, pues a lo mejor hay veces que me he tenido que tirar 20 minutos aquí puliendo un ojo, o sea que es normal que esto tarde y como os decía antes, no siempre quedan perfectos. Mirad como poquito a poco, ¿veis cómo va desapareciendo? Que se va haciendo más pequeñito. Bueno, pues ahí lo estáis viendo, ya es inapreciable, ya se le ha quitado el rayoncito y ahora nos queda ponerle una pestaña y hacerle la patilla. Bueno, ahora me he bajado al taller para que podamos hacer aquí el agujerito que necesito hacer ahí para meter este alfiler y luego cortarlo para hacer una patilla. Así que para esto me tiene que ayudar Pableras, que yo la verdad es que el taladro no lo sé manejar y aquí recurro a él. Así que Pableras, dale ahí donde está marcado el puntito, ¿lo ves? Bueno chicos, pues aquí os enseño ya cómo hemos puesto la patilla, como lo veis ahí, que tenga la misma altura que el otro y así la podamos encajar dentro de la carcasa y como veis ya pueda hacer el juego y no se hunda el ojo para adentro. Ahora nos toca poner la pestaña. Bien, vamos a poner la pestaña. Le vamos a poner esta pestaña que es una pestaña antigua, que bueno, de un ojo que tenía deteriorado me quedé con la pestaña y es la que le vamos a poner para que sea igual que la otra de la misma época, porque claro, esas pestañas son imposibles ya de encontrar en ningún sitio porque pertenecen pues a otra época y las pestañas pues que hay ahora pues son curvas, no son estas pestañas tan rectas, en fin, lo mismo que los ojos margarita y todas esas cosas. Entonces, para eso voy a echar aquí un poco de cola de esta blanca, cola blanca. Ponemos la pestaña, la colocamos en esta, en la ranura esta que tiene el ojo, que es donde va. La colocamos aquí y por la parte de atrás siempre le ponemos un pegote de esta cola. Ahí, a la pestaña, para que se quede bien sujeta. Vale, y ahora tranquilamente este le vamos a dejar secar. Y el otro, pues igual que hemos pulido este de aquí, pues vamos a pulir también este para que esté igual de brillantito. Que no hubiera hecho falta porque está bastante bien, pero bueno, pues ya que teníamos que calentar la cabeza y tal, pues no cuesta ningún trabajo darle un pequeño repasito y pulirlo un poquito para que brille. Pues ya le tenemos ahí brillantito, así que este le dejamos ya listo y preparado y el otro le dejamos que seque la pestaña. Y mientras tanto voy a irle quitando con algodón y alcohol estos restos que tiene aquí pues de juego de niños, de algo que le han puesto ahí un poco pegajosillo. Vamos a limpiar todas las manchitas para colocarle los ojos y poderla después maquillar.
Pues vamos ahora, ya que los ojos ya están bien, ya se han secado, ya tienen los dos sus pestañitas, los vamos a volver a poner. Lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de lubricante, en este caso voy a utilizar glicerina pura. Se lo voy a poner en los ojitos, en la parte de atrás, así, una gotita en cada uno. La extendemos un poco, porque así van a entrar muchísimo más fácil y no vamos a dañar la goma de la muñeca. Y por supuesto, vamos a dar calor para que esto esté bien blandito. Ya está blandito y ahora ya es más fácil. Primero lo posicionamos en el centro, empujamos un poquito. Muy bien, y ahora con un destornillador finito lo que hacemos es centrarlo. Si no han quedado bien en su centro, los ponemos así y ya los tenemos perfectamente. Abren, cierran y ya están cada uno en su sitio. Así que ahora esto es de lo que sale del lubricante, lo quitamos. Y que no daña para nada, ¿eh? Porque esto es lubricante, es glicerina, entonces le viene muy bien a la goma engrasarla un poquito para que no se seque. Bien, ahora ya le voy a quitar la mascarilla. Me parece a mí que esto sigue estando muy seco en las puntas, así que lo que voy a hacer es pasarle también una planchita para que queden bien esas puntas que están muy ásperas. Ya le he quitado la mascarilla y ahora lo que voy a hacer es abrir la raya en su centro correcto para que no nos quede aquí pues unos lados así, que se vea este lado de la cabeza así sin pelo, el otro sí. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es la raya central, que normalmente tiene pues dos o tres filas de pelo, tiene bastante. Lo que tenemos que hacer es abrirla de forma que quede repartido por igual en un lado y en otro, para que luego nos quede así, como estáis viendo este trozo de aquí, y no como queda ese trozo. Bueno, pues ya una vez que lo tenemos repartido por igual, cepillamos para que colocar el pelo en su caída lógica de melena. El pelo está completito, la verdad es que está muy bien. El único problema que tiene este pelo, si os dais cuenta, mirad las puntas. ¿Las estáis viendo? Como están muy abiertas, están muy feas, porque el resto del pelo se ve, ahora mismo está mojado, pero se ve que está perfecto. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno, si queremos hacerle un corte de pelo, pues cortando eso. Pero si queremos mantener su largo de melena, pues vamos a utilizar una plancha de pelo. Yo voy a utilizar esta, que es una plancha, eso sí, tiene que ser una plancha que sea de muy buena calidad. En este caso, si estáis viendo, esta tiene 5 temperaturas. Y yo la voy a poner en la segunda, porque es Nancy y la Nancy tiene un pelo muy bueno. Si fuera otra muñeca no me arriesgaría y lo pondría en la primera, en 120, porque si no ponemos el riesgo de que se nos queme. Depende de la calidad del pelo de las muñecas, aguantan más o menos. Hay muñecas que incluso no aguantan ni la temperatura mínima y se quema el pelo. Entonces, antes de poneros a hacer esto, que esto yo ya sé que en Nancy no corremos ningún riesgo, en otra muñeca lo que tendríais que hacer es hacer una prueba en algún pelito de la nuca, que no se vea mucho, y mirad a ver si lo soporta o no lo soporta. Vale, bueno, pues si estáis viendo cómo queda la diferencia entre esta punta abierta y cómo queda una vez pasado la plancha, es que no tiene nada que ver. Esto mismo, como es muy monótono, lo voy a hacer con toda la melena y ya volvemos para hacer el siguiente paso.
Aquí estoy de vuelta con esta maravilla, fijaros, ahora sí que ha quedado el pelo precioso. Estamos sin color en los labios, así que yo he hecho aquí una mezcla de color para poderla, para poderle poner el colorcito este en labios y volverle a dar vida, que así queda muy apagada. Esto se consigue pues mezclando colores primarios hasta encontrar el color que nos gusta a nosotros. No hace falta que estéis comprando ahí todos los colores del mundo, porque con los colores primarios podéis conseguir todos los colores que queráis. Bueno, pues aquí está, me gusta mucho, un tono muy natural, muy de Nancy de esa época. Le voy a dar un poquito de colorete. Bueno, pues esto ya va apareciendo otra cosa con esta muñeca y ahora vamos a sellar los labios. Yo voy a utilizar una gotita de barniz acrílico al agua. Este. Y bueno, pues ya tenemos terminada esta Nancy, nos falta pues ponerle unos pendientitos de estos de perla, porque como tiene ahí los agujeritos y los tiene un poquito feos, para que queden tapados y vestirla muy guapa. Así que vamos a vestirla y volvemos. Pues aquí tenéis el resultado, es que no me puede gustar más cómo ha quedado esta Nancy de las primeras, de las más antiguas, que es una preciosidad. Y aquí veis que bueno, que le hemos dado una segunda oportunidad para que luzca y vuelva a tener todo su esplendor. Además, aprovecho la ocasión para enseñaros el conjunto que lleva, que es una versión original de los años 70 del conjunto Buenas Noches, y es rarilla de ver porque es esta que tiene estos colores morados muy subidos, muy altos, y me parece una auténtica preciosidad. Así que chicos, ¿qué os parece esta restauración? Recuerda que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, que estamos preparando unos sorteos para los suscriptores muy chulos. Y bueno, pues como siempre os digo, si este vídeo os ha gustado y os ha entretenido, dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!